Okay, and what I'm going to attempt to do is to translate from English to Spanish. This is coming from the Discord application software. Now, I've already copied the entire text. It's about 5 minutes. You can't see it from there, but I'll translate it to you now. And it reads like this. This is from the creator of the software developer of Discord software application. So it reads like this: reconecta con ti mismo y reconecta con los cambios y los cambios que están cambiando, los vientos de cambio que proceden. ¿Qué es lo que pasó con nuestro Prepare for Change Discord? Muchas de las personas han de estar preguntándose qué pasó con nuestras meditaciones on the Go Healing Platform. Concernando unos cientos de nuestros miembros. Recientemente uno de nuestros valorados miembros de Prepare for Change, quien tuvo la iniciativa, también que era una persona de grande potencial, y tomó la iniciativa de recrear la aplicación Discord server por nosotros después de que fue destruida. Él también tuvo un cambio de corazón y decidió destruir el server. Con muchas horas de nuestra labor, de parte de nuestro equipo en proceso, rápidamente pudimos reconstruir nuestro server después de mucho labor, y también pudimos incluir todos los updates y referring links que estaban asociados con el server a partir y lo pudimos hacer muy prontamente. ¿Cómo podemos mantener y retornar una destrucción a una victoria? Estos pequeños tropiezos en la vida lo podemos usar para restablecernos y también reconstituirnos a nosotros mismos y conectar con ese ser mayor dentro de nosotros. Y especialmente no enfocarnos en las cosas negativas, sino enfocarnos en lo que es más importante y en nuestra meta. Exactamente como en las meditaciones, que nosotros tratamos de traer nuestra respiración unificada en este presente momento, precisamente en esa misma forma tenemos que acudir a nuestro ser superior. Y eso concluye el mensaje. Más o menos viene siendo la traducción de, son como unos 7-8 parágrafos, son largos y por eso toma un poco de tiempo, y nunca lo había tratado de traducirlo, nunca lo intenté traducir, pero se me hizo un mensaje demasiadamente importante para yo solamente ignorarlo y no compartirlo. Lo que quería hacer primordialmente era leerlo. Lo leí en inglés y también en español, y se los puedo traducir hasta en hindú si quieren, pero el punto aquí era que es un mensaje sumamente importante y era importante que yo lo compartiera con el mundo en esta forma de mi video blog en YouTube. Que tengan buen día.